Ahí lo vamos a estar subiendo al carro. Ah, cómo sube él. Qué caballo lindo. Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con un caballo Picasso, un caballo de 10 años de edad, de 1,54 de alzada. Un caballo que está acostumbrado al bo, a la manta, a comer ración, a estar errado. Un caballo que tiene un físico. Miren qué cuarto tiene. Este caballo se encuentra en Rodríguez. Ahí le vamos. Me gusta. Caballo tiene un pecho bárbaro. Caballo sano, hermano. De pata, de buen hueso tiene él. ¿Ahí querés manosear la bocha? Estas filmaciones son de la página RAN 40. Si quieren, se pueden suscribir a la página. Y a medida que vamos subiendo video, te llegan al instante. El caballo es un caballo manso, pero un caballo vivito. Para alguien, no es para alguien que no sepa de caballo. Pues es un caballo que él no te va a hacer nada, pero es un caballo que por ahí te mira, ¿ven? Lo mostramos tal cual es. ¿Ven que él le pasa por atrás, por abajo de la panza? Caballo después de fiesta, han estado en todas las fiestas, Jesús María, Areco, por todos lados ha andado él. Trabajando entre las trapillas. Caballo que es muy conocido. Ah, lo que no es gaucho. Mire qué movimiento tiene de bozal, ¿eh? Míralo. Ah, qué caballo lindo. Ahí le vamos a mostrar la boca. Ay, ahí se, ya se vio. A ver, un poquito más. Él se mueve un poquito, pero bueno. Ahí está, coche. Ahí lo vamos a ensillar. Qué físico tiene, es imponente. Bien renegrido, ¿eh? Ahí lo vamos a estar cinchándolo. Un caballo que no tiene problema para la cincha. Qué caballo gaucho, qué físico tiene. Un caballo que siempre tuvo el mismo dueño. Lo tiene de los 6 años. Después lo tuvo el hombre que lo crió. Por eso se sabe bien la edad del caballo. Todo lo que ha hecho. Un caballo que es para donde lo pongan. Thank you.
Ahí mostramos el freno, un freno coscojero común. Ahí está, coche. Caballo en buena postura de freno. Lo que no es gaucho, tiene un físico. ¿Qué montar tiene? Ahí lo vamos a llevar al potrero. Ahí lo trajimos acá al potrero. Ahí lo vamos a mostrar trabajando en redondilla. Ah, qué movimiento tiene este caballo. Van a ver lo que anda este caballo. Ahí él recién lo calentó un poquito. Pero para moverlo nomás, para calentarlo nomás. Lo que trabaja él. Bien natural como salió, mano y pata. Acelera, como baja el caballo. Yo le pedí que... ¡Qué boca tiene él! ¿Cómo pone la cola? No hay mucho para decir porque él habla por sí solo. Miren después. Es un caballo, si querés andar a cero, él va a andar a cero, y si querés ponerlo a 100, él va a andar a 100. Miren lo que este caballo, miren cómo sale. Tranqueador es él. Señor caballo. Miren lo bonito que... No tiene un defecto de cabeza, de anca. Caballo que acomoda la cola. Miren la cabecita que tiene. Caballo que ha estado... Lo tiene a vos. ¿Ahí querés montarlo?
caballo para trabajar en el palo. Se ha echado a padenar en probada nomás. El dueño lo ha prestado. Nunca se echó a padenar. Porque no es que el caballo no haya andado, sino porque no se ha dado. Pero es un caballo que tiene todo para eso, para el palo, para donde lo pongan. Miren lo que es. Ahí lo vamos a estar haciendo un tiro de lazo. Un caballo que es para donde lo pongan, ¿eh? Lo queríamos mostrar trabajando un poco con la vaca, pero no están las instalaciones para poder, para que se pueda verlo, mostrar bien con la vaca. Ahí está. Ocho. No, un caballo que es para donde lo pongan.